Hola, bienvenidos a Forja del Juego. En esta ocasión vamos a ver un unboxing de el nuevo Capellán Primaris en moto. Esa miniatura que hemos visto todos y pues ahora vamos a ver lo que contiene la caja. Así que espero que os guste y vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la caja del Capellán Primaris en moto. Como podéis ver, no tiene mucho que montar, la verdad, así que vamos a verla por dentro. Lo que nos encontramos, para empezar, que son dos matrices pequeñas. Aquí tenemos la primera, que es donde está lo que es toda la decoración de la base y demás. Tiene un par de cositas que yo esperaba que fueran más easy to build, pero no. Y la segunda es donde está todo el grosor de la moto, todo quitando el carenado delantero que venía en la primera matriz. Aquí tenemos lo que es la segunda. Y aquí tenemos las instrucciones de montaje, que como vemos creíamos que era más easy to build, pero no. Tiene un único montaje, pero sí tiene muchas cositas pequeñas que montarle y demás, que se lo puede variar, como por ejemplo el casco, la cabeza, que se lo puede variar poniéndole otra tú y demás. Eso sí, lo que nos damos cuenta al final de las instrucciones es que ya no vienen en multi-idioma con las descripciones y tal, sino que viene lo que es el tipo de armas que tiene y más especificado. Y para acabar tenemos lo que es la peana, que se le echaba en falta. Tenemos la decoración y no la peana. Y también tenemos una hoja de calcas con los elementos para hacerle ultramarine, aunque aquí está dado la vuelta. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.